Bienvenidos a nuestra segunda mesa del día de hoy, en este conversatorio en torno a la herencia y al legado y a la vigencia del zapatismo hoy. Vamos a iniciar con ella el tema, como saben, es la cuestión de la autonomía y el corazón del pueblo. Y tenemos una mesa absolutamente de lujo. Voy a presentar brevemente a nuestros ponentes, aunque tienen una larga experiencia y trayectoria y son referentes ampliamente conocidos, pues nunca está por demás para quienes están acercando a estas cuestiones. Ojalá y sean cada vez más personas las que lo hagan. Bueno, pues Gilberto López Rivas es profesor investigador, es antropólogo, pertenece a Lina Morelos, es miembro del colectivo Paso Doble y adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, al igual que todos los miembros de la mesa. Raúl Sivecki tiene toda una amplia trayectoria investigando desde dentro y desde afuera los movimientos sociales. Ha sido un militante comprometido, todavía lo es. Y bueno, sus publicaciones y sus investigaciones son referentes ineludibles para cualquiera que quiera no solo entender movimientos sociales abajo y a la izquierda, sino también defender la necesidad de su existencia y vigencia en un mundo como el nuestro. Magda Gómez es abogada y ella ha trabajado mucho, sobre todo desde el tema el derecho, también la cuestión de la educación indígena y la defensa de los derechos indígenas. Y Bruno también ha trabajado la cuestión de la educación indígena, tiene un libro muy lindo acerca de las escuelitas zapatistas y en ese sentido digamos que todos ellos, como pueden ustedes ver, tienen una amplia experiencia y un amplio conocimiento del tema al cual nos vamos a enfocar. La autonomía atraviesa sus trabajos de manera muy destacada y en este sentido pues es en el que pensamos que sería bueno y sería necesario que formaran parte pues de esta mesa, ¿no? Ya hemos hablado para ver cómo distribuimos el tiempo. La primera presentación va a correr a cargo de Gilberto y más o menos lo que les quería preguntar a los cuatro tiene que ver con precisamente esto de la autonomía. La pregunta sería doble. O sea, sería, en primera, ¿qué se entiende por esto de autonomía? Porque podemos entender como muchísimas cosas, ¿no? Cada quien desde su mirada, a lo mejor, disciplinar su experiencia de vida, su bagaje. Y después, en relación a esta comprensión de la autonomía, ¿qué creen ustedes que supuso el EZLN y su alzamiento? ¿Por qué sería como un referente ineludible a la hora de pensar hoy en autonomía? Un referente que no nos podríamos saltar. Entonces, bueno, eso sería como la pregunta inicial y empiezo por darle la palabra a Gilberto. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Y buenas tardes a todos, a todas. Un gran saludo a nuestra moderadora, también a Raúl, a Bruno, a Magda. Y bueno, antes de empezar en el tema, yo quiero sí enviar un abrazo muy fraterno, solidario al EZLN en estos primeros 37 años de su existencia, a los insurgentes, a las insurgentas, a los milicianos, a las milicianas y a todas las bases de apoyo, hombres, mujeres, de todas las generaciones que ya son 3 o 4 las que han convivido y vivido en esta extraordinaria experiencia que ha significado esta organización político-militar EZLN. Y bueno, yo creo que si nosotros conceptualizamos a la autonomía en los momentos históricos que nos ha tocado vivir como una forma de resistencia, como una forma de organización horizontal y desde los pueblos,
con bases territoriales bien definidas, si nosotros observamos a la autonomía como la conformación también de sujetos autonómicos, ya sea que tengan una larga data de autonomía, ya sea que sean nuevos sujetos políticos que entran a los procesos autonómicos, pero la existencia y el fortalecimiento de un sujeto autonómico también nos parece fundamental para explicar las autonomías. Y en ese sentido, después de estudiar varios procesos en América Latina, en un proyecto en el que me tocó participar, el proyecto Latautonomy, con colegas de 6 países que se estudiaron, más otros países, otras experiencias autonómicas en el Estado español o en la Federación Rusa, y nosotros vemos que, comparativamente hablando, la experiencia del EZLN es una de las más significativas, de las que más contenido tiene, acorde incluso a las propias hipótesis que nos planteamos para definir las autonomías actualmente en esta investigación del Ato Autónomo, que da lugar a un libro que se publicó aquí en México con el título Del Universo Autonómico, Propuesta para una Nueva Democracia. Y en él planteábamos 10 hipótesis de sustentabilidad, en el sentido de qué tanto este proceso autonómico que estamos investigando es sustentable. Entonces, esa era la pregunta de investigación básica, de la que partíamos. Y luego hablábamos de la integralidad del proceso autonómico, de su coherencia interna, de la interculturalidad, de la territorialidad. Sería largo hablar de las 10 hipótesis, pero si nosotros nos remitimos a ese estudio, nos damos cuenta de la profundidad de sustentabilidad a la que ha llegado en estos 37 años el EZLN. Y cuando me refiero al EZLN, me refiero también a lo que esta organización político-militar construye a lo largo de todos estos años. Es decir, estas experiencias impresionantes de autonomía que en el año pasado redoblaron sus esfuerzos y en siete formas regionales de autonomía, lugares de autonomía más, y que da la sorpresa de romper el cerco político, militar, paramilitar, que sufren hoy en día y que también estamos protestando por ese resurgimiento del paramilitarismo en estos tiempos de la supuesta cuarta transformación. Y en este sentido, el EZ nos parece paradigmático. ¿Por qué? Por ejemplo, en una de las primeras hipótesis, la hipótesis del equilibrio, es decir, qué tanto están equilibrados lo que toca con la economía, lo que toca con el gobierno mismo, la justicia, el hábitat, la sustentabilidad ecológica, etcétera. O sea, todo el conjunto de factores que nosotros podríamos tomar para medir esta sustentabilidad. Y nos damos cuenta de que el EZLN reúne todos ellos. Esto es, después de que la organización política o militar decide separarse de los gobiernos para hacer formas civilistas de organización y que sean las propias comunidades las que ejerzan este mandar obedeciendo que sintetiza la autonomía zapatista, nos damos cuenta de cómo a partir de supremos esfuerzos de las colectividades de varias generaciones, a partir de nadar a contracorriente, son como los salmones. Los zapatistas son como los salmones entrenados a nadar a contracorriente siempre. Y en ese sentido, nos damos cuenta que pese al cerco estratégico de profundidad del ejército del 94 a la fecha, continuado, profundizado con el gobierno de la Cuarta Transformación, que le ha dado todo a los militares,
¿no? Y que les ha dado carta ancha para librar sus guerras contra insurgentes de, ¿no? De cuarta transformación. Y entonces, pues, a pesar de todo esto, el EZ es capaz de desarrollar su base económica, su sustentabilidad en cuanto a gobierno se refiere, la parte cultural de la vida de las comunidades que ya planteaban Carlos y Alicia en la anterior mesa, toda esta parte festiva con sus festivales, toda la cuestión de género, porque otra de las características de este proceso es que transforma a sus propios participantes, es decir, hay una profunda transformación. Por eso las autonomías zapatistas se distinguen pues de otras que pudimos nosotros observar también desde la construcción en Nicaragua, que también fue mencionada por Alicia en los años 80, que realmente nunca despegó como un ejercicio real del poder comunitario que se ejercía en todos estos niveles. Ahí entraron los partidos políticos, entró pues todo lo que fue la guerra contra insurgente, entró Misurazata, en fin. No voy a hablar de Nicaragua, pero Nicaragua sí, como se dijo, es un referente fundamental para ver lo que ocurre después en América Latina, porque en Nicaragua se dieron sendas reuniones, me recuerdo que fueron 3 o 4 reuniones en donde de alguna manera se hizo una especie de seminario de la autonomía y en donde participaron muchísimas organizaciones que después en lo que fue toda la polémica del cuarto centenario, ¿no? Del encuentro, entre comillas, de dos mundos, esta conquista violenta de lo que fue la llegada de los europeos al llamado continente americano. Todo esto, pues, trae como consecuencia el ejercicio de un tipo de autonomía completamente distinto a lo que fue esta experiencia autonómica en Nicaragua. Aquí lo que estamos nosotros viendo es cómo se complementa la parte económica con la parte cultural, con la parte, ya Bruno hablará sobre la cuestión educativa, sobre, en fin, que no quiero extender muchísimo, pero de lo que sí quiero dejar sentado en esta primera participación es de por qué nosotros consideramos la autonomía zapatista como un ejemplo paradigmático, solo comparable a nivel planetario y sin ser presumidos, porque el zapatismo pues está en nuestro país, pues ni modo, así fue, ¿no? Pero creo que solo comparable con la extraordinaria experiencia que también no me voy a extender en su descripción de los hermanos y hermanas kurdas que están construyendo también lo que ellos llaman el federalismo democrático y que, por cierto, en el caso kurdo también se hace extensivo a regiones no urbanizadas, no se dan las autonomías en ciudades, cosa que siempre hemos estado insistiendo a lo largo de todos estos años, de que la autonomía es como una sábana que puede extenderse en cualquier sitio si hay los nutrientes necesarios para que se ejerza con nuevos sujetos autonómicos en barrios, en los espacios del mundo del trabajo. Es decir, la autonomía no es de quien la trabaja, de quien la riega como una buena planta, de quien le da los nutrientes necesarios para que como una flor surja en terrenos incluso pantanosos de guerra contra insurgente, de guerra de desgaste como la que sufren los hermanos y hermanas zapatistas. Yo diría, pues, que en el terreno de la justicia, en el terreno de lo que ha sido todos los ámbitos de la interculturalidad, que es algo que no se menciona, pero en la autonomía zapatista conviven varias etnias o pueblos, como diríamos los antropólogos, ¿verdad? Que aunque
todos ellos son de la variante, las distintas variantes del maya, conviven mestizos que no hablan la lengua, las lenguas mayas, en fin, que se dan experiencias en ciudades, ahora en San Cristóbal mismo, ¿no? Una sede de una de las juntas de buen gobierno, que traspasa las barreras generacionales, que hace que pues ya haya varias generaciones educadas en la autonomía. Y bueno, estos botanes o corazones del pueblo, que son los jóvenes y jóvenes que nos enseñaron lo que la autonomía era, este botán y corazón del pueblo, que es la autonomía, define al proceso autonómico, pero no lo limita, y entonces tenemos pues todas las expresiones de lo que la Sexta dice, y la Sexta dice no solo con los indígenas y para los indígenas, sino con todo el mundo de los oprimidos y explotados, y es por eso que los zapatistas van a salir, ¿no?, el año que entra, para poder pues difundir su palabra, su extraordinaria experiencia, que nunca quiere ser ejemplar, pero que lo es, pese a ellos, y que bueno, yo quiero cerrar mi participación pues redondeando esta felicitación, 37 años de una organización político-militar, traspasando las barreras de la desaparición de la Unión Soviética, de lo que fue la victoria del pensamiento único. No es cualquier cosa. Felicidades, compañeros y compañeras del EZLN. Un abrazo fuerte desde la tierra de Zapata, chingado. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Pues yo creo que has destacado puntos muy importantes, es decir, esta articulación de la autonomía, que no es como algo nada más político desligado de la vida, sino que surge de la misma vida comunitaria, que es algo que en las democracias dizque representativas pues parece verse como muy alejado, ¿no? Parece que una cosa es la política y otra cosa es la vida, y que la política consiste en ir a votar y ya, y todo este tipo de cosas que ya sabemos, ¿no? Y me parece importante exaltar eso. También me parece importante esto que señalas de la diferencia de la autonomía zapatista en este sentido con respecto a otras, y esta cuestión también que estás dejando apuntada, de la importancia de ver precisamente que es un sujeto político colectivo, que es algo que también señalaba Alicia. Todo el foco que se lanzó sobre el subcomandante Marcos, o que siempre que se trata del EZLN se trata de lanzar sobre el subcomandante Marcos para criticar y demás, lo que hace es borrar precisamente la idea de que lo que está detrás de todo esto es un sujeto político colectivo. Y en ese sentido parece que no, que hay una dificultad en entender los sujetos políticos colectivos, sobre todo si vienen de los pueblos originarios, porque parece que la única categoría que cabe para ellos es la de ser sujetos culturales, como mucho, no políticamente activos y que pueden plantear un desafío hacia el Estado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto es como muy enriquecedor, y pues a ver qué opina ahora Raúl con respecto a este tema de la autonomía y el EZ. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según la geografía de cada quien. Gracias, Zenia. Primero que nada, agradecer a los organizadores, a la Red Universitaria Anticapitalista y al COTRIC, a todos los compañeros de mesa que están aquí, a quienes están del otro lado escuchando. Y como decía Gilberto al final, un saludo de corazón al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a las bases de apoyo, al CCRI, a las milicianas y milicianos, a todo el entramado que es el EZLN en estos 37 años de resistencia y de lucha. Y de modo muy particular en este momento en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al frente del Estado de México, el gobierno de Chiapas y de varios municipios, están lanzando una guerra de desgaste, profundizando una guerra de desgaste contra los territorios autónomos, alentando, impulsando a grupos paramilitares a despojar y destruir al EZLN y a las bases de apoyo, y por eso mismo toda nuestra solidaridad. Yo voy a hablar de lo que me enseñó el EZLN. Creo que responderé las preguntas que nos formulaban, pero voy a hablar de lo que me enseñó el EZLN desde el 94, en estos 20, casi 27 años
desde el 1 de enero, desde el Ya Basta, sobre el tema de la autonomía. Y voy a explicarlo como una persona que participa en diversos colectivos y voy a explicarlo porque lo aprendí en buena medida, no solo, pero en buena medida en la escuelita zapatista, donde fuimos alumnos y donde las bases de apoyo fueron nuestras maestras, que nos enseñaron trabajando, haciendo, platicando, en base a unos cuadernos que nos repartieron. Y me parece importante decirlo lo que me enseñó, porque yo vengo de varias deformaciones anteriores, del vanguardismo, del marxismo-leninismo y de otros apellidos que no quiero castigarlos con ellos. Entonces voy a dividir mi interpretación, mi exposición que la escribí en varios puntos. El primero que me enseñaron las compas y los compas, la autonomía como práctica viva de los pueblos, no como una teoría. La autonomía en la vida cotidiana, en todos y cada uno de los momentos de la vida de los pueblos. Yo recordaré que siempre que hacíamos una pregunta en la escuelita, los compas y las compas se miraban y respondían por todos. No era una respuesta individual. La autonomía es la dignidad de los pueblos. Por lo tanto, la autonomía no puede sino ser colectiva. No una autonomía individual como plantea algún pensamiento crítico, eurocéntrico o eurocentrado. La autonomía en todos los espacios de la vida, en las comunidades y en los ejidos, en los municipios autónomos, en los caracoles, en las juntas de buen gobierno. La autonomía puede ser, ya lo dijo Gilberto con el ejemplo de la sábana, practicada en todos los espacios. En los barrios de las ciudades, en los campesinos, entre los pueblos originarios y negros, en los más diversos colectivos y comunidades, independientemente del lugar de la geografía donde estén. La autonomía las considero como prácticas en un cierto territorio. Son relaciones entre las personas para llevar adelante un proceso de resistencia al capitalismo, de lucha y de construcción de mundos nuevos. Y quiero insistir en esto, la autonomía no son instituciones, puede haber instituciones autonómicas, pero básicamente son prácticas. La segunda cuestión es la necesaria completud, integralidad de la autonomía. Intenta o busca abarcar, a veces no lo consigue, el caso del EZLN es muy exitoso, toda la vida de los pueblos. Por eso el EZLN y las bases de apoyo han construido escuelas, clínicas, hospitales, cooperativas y todo ese rico entramado de producción diferente a la producción capitalista y de cuidado de la vida. Incluye la justicia autónoma, incluye formas de tomar decisiones en cada uno de los niveles de la autonomía. Y por supuesto, ya se dijo, el arte, la fiesta, la ciencia también forman parte de la autonomía. En tercer lugar, la autonomía conduce o se vincula o se emparenta con el autogobierno. Por eso en cada espacio de autonomía las decisiones las toman las bases de apoyo, las mujeres, los varones, los jóvenes y jóvenes, las personas mayores, incluso los niños y las niñas, todos y todas forman parte del autogobierno. Autonomía y autogobierno están como casados, como entrelazados entre ambos. En cuarto lugar, y este es un tema para mí importante, creo que para todos, la autonomía debe ser defendida. Es el papel del EZLN en la defensa de la autonomía de los pueblos y las bases de apoyo. Pero aquí, en la defensa, como organización político-militar que es, el EZLN también nos enseña otro rasgo de la autonomía. La defensa de nuestros espacios no puede ser mero reflejo reactivo de lo que nos hacen, ¿verdad? De la guerra que nos declaran, que ahora mismo está haciendo, como dije, el gobierno de México contra el EZLN y las bases de apoyo. Por lo tanto, autonomía es también elegir cómo, cuándo y de qué manera actuamos, para no caer en provocaciones, porque ellos quieren la guerra, el capital quiere la guerra porque la beneficia. En este punto, el EZLN nos ha enseñado a no responder agresión con agresión, muerte con muerte, guerra con guerra, porque ahí dejamos de ser autónomos al actuar reactivamente. Y esto
yo creo que se emparenta, en mi experiencia, con las guerras en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, pero también en Colombia o en Perú. Guerras luego de las cuales el movimiento popular y los pueblos organizados han salido mucho más debilitados y el capital más fuerte. Esa teoría o esa práctica revolucionaria en la que yo me eduqué, en la cual a la guerra del capital hay que responder con la guerra revolucionaria, siempre y necesariamente el EZLN la modifica. Y ante las agresiones que está sufriendo, como el asesinato del maestro Galeano en la realidad, o ahora las agresiones que está recibiendo Moisés Gandhi, Chenaló y varias comunidades de parte de Orcao, la respuesta no es a la guerra de los de arriba, la guerra nuestra. Y eso me parece que también es un rasgo de autonomía. Si observamos las revoluciones centroamericanas, al cabo de esas revoluciones ha habido pueblos desfondados, pueblos empobrecidos, pueblos perseguidos, pueblos que tuvieron que huir de la guerra, capital y Estado fortalecidos, imperios fortalecidos y, esto es muy doloroso, direcciones revolucionarias que en buena parte traicionaron a sus pueblos que enviaron a la guerra. Y aquí nos enseña el EZLN a transitar otro camino, a transitar por otro lugar. Como organización político-militar, tiene la autonomía para decidir cómo y de qué manera responder para que los pueblos no salgan debilitados, sino fortalecidos. El quinto aspecto que me enseñaron las bases de apoyo en la escuelita es que el motor de la autonomía son los trabajos colectivos. El motor del proceso revolucionario zapatista son los trabajos colectivos. Y esto no se cansaban de decirnos las bases de apoyo ahí en la comunidad que me tocó ir en Morelia. Y también necesitamos la autonomía porque somos diferentes al capital, al Estado y a los partidos del sistema. Si no fuéramos diferentes como pueblos originarios, como pueblos negros, como campesinos, como sectores populares urbanos, si tuviéramos la misma cultura, los mismos valores, la misma historia, los mismos modos que el sistema, entonces ¿para qué necesitaríamos la autonomía? No hay, y también nos lo ha dicho muchas veces los comunicados del EZLN, no hay un modo de caminar, no hay una autonomía. La autonomía que han construido los compas es realmente maravillosa, es multifacética, abarca todos los aspectos, abarca la justicia autónoma, abarca la producción, abarca la distribución, la escuela, la salud, y es realmente impresionante. Pero otros pueblos pueden caminar y tener otros tiempos, otros modos de construir autonomía. Y para terminar, quiero mencionar la importancia del zapatismo en América Latina. Hoy vemos cómo las autonomías en América Latina, distintas, pero autonomías, se expanden por todo el continente. Y esto es algo notable, que no debemos pasar por alto. Hoy sabemos, yo me enteré trabajando este año, con amigos brasileños, que en la Amazonía brasileña hay 14 pueblos que están construyendo su autonomía, caminando según sus modos y maneras de caminar. Pueblos Mundurucú, Huajapi, Ayáninca, Callapó, Yanomami, Guaymirí, Mura, Iranche, no sé si los pronuncio bien, en los estados de Amapá, Pará, Mato Grosso, Acre, Amazonas, Roraima. Se están defendiendo a través del proceso autonómico del avance de la minería y del avance del agronegocio, creando sus propias autodefensas controladas por las comunidades. En Perú tenemos algo que se llama, en el norte del Perú, Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Huampis. Y hay tres pueblos más amazónicos que están transitando el mismo proceso autonómico, el mismo, con sus características. Y tienen un parlamento autonómico y se rigen por sus usos y costumbres. Y hablo de los pueblos amazónicos porque son los menos visibles en la cultura hegemónica. Y esto es importante porque ustedes tienen allí en México unas cuantas procesos autonómicos, más grandes, más pequeños, en campos, en ciudades.
Y quiero hablar de las autonomías mapuche, que no se llaman de esa manera, o por lo menos no pronuncian la palabra. En el triángulo que hay en el sur de Chile, en Gualmapu, entre Ercilla, Temuco y Tirúa, que es la costa, pues hay decenas de comunidades vinculadas a la anterior experiencia de la coordinadora Arauco Malleco o vinculadas ahora a la Alianza Territorial Mapuche o al Parlamento de Coscoj, que es una institución que ya tiene su tiempo. Ahí hay procesos de resistencia, de lucha, de recuperación de tierras y de construcción de vida autónoma. Y quiero mencionar también al Consejo Regional Indígena del Cauca, que he visto que ha firmado varios comunicados conjuntamente con el Consejo Indígena de Gobierno y el CNI. El CRIC está en un proceso de consolidación autonómica con miles de guardias indígenas, que además están procediendo a una expansión horizontal en el cual a las guardias indígenas tradicionales del CRIC, que ya llevan más de 20 años, comienzan a multiplicarse entre los pueblos negros como guardias cimarronas, entre las zonas de reserva campesina como guardias campesinas. Esto es muy incipiente, empieza recién ahora. Las guardias cimarronas ya tienen un tiempo. ¿Y qué importante que es esto? No quiero dar la impresión, sería contrario a lo que yo pienso y a la realidad me parece, de que todos los procesos autonómicos que vemos en América Latina son, como decía Mariátegui, calco y copia del EZLN, o han sido siguiendo, no. Hay una iluminación, que luego la voy a mencionar. Pero sin duda, aunque cada uno sigue su camino, la existencia del EZLN es un impulso, un referente, una luz que nos dice que es posible resistir al capital y al capitalismo construyendo a la vez mundos nuevos. En alguno de los colectivos que participo, la Universidad Trashumante de Córdoba, Argentina, el grupo que estamos creando de trabajo sobre violencia institucional en Uruguay, tenemos siempre la referencia del EZLN. Y la tenemos porque es una muestra de que es posible, en este mundo tan terrible en el que vivimos, vivir con dignidad. La autonomía es la dignidad de los pueblos. Vivir resistiendo, vivir luchando con el objetivo de seguir siendo pueblos y de que el capitalismo pueda ser derrotado, pueda ser combatido y no nos sometamos a él. En ese sentido, quiero decir y terminar diciendo que el ejemplo de 37 años del EZLN es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Es un ejemplo que espero podamos seguir contribuyendo en los próximos meses y años en esta gira que se anuncia en Europa y que ojalá después podamos replicarla en Sudamérica. Es un ejemplo de vida, de forma de vivir luchando y resistiendo que hoy me parece que a todos los que somos anticapitalistas nos interpela, nos dice, hay caminos posibles, búsquenlo, nosotros pudimos, ustedes también van a poder. Muchas gracias y salud al EZLN. Muchas gracias, Raúl. Muy interesante que dejas un montón de cosas pues muy sugerentes, ¿no? La relación con lo colectivo que ya había señalado Gilberto en vez de la autonomía, como se entiende, ligada al individuo y a la soberanía individual. Y cosas que a mí me parece que nos dejan una gran pregunta, como la relación con la autonomía, con la idea de no ser reactivos, sino tener una agenda propia y no siempre estar funcionando al son de la agenda de los de arriba para reaccionar nada más. Bueno, paso ahora con Magda, por favor, si nos haces favor de con tu participación. Tu micro. Listo. Bueno, pues yo obviamente retomo y comparto los planteamientos que han hecho tanto Gilberto como Raúl. Asumo, como iniciaba Gilberto, que en el caso de la autonomía zapatista es en efecto un ejemplo paradigmático y ahorita abundaré en eso. Sin embargo, también quiero recurrir un poco a la historia solo para dejar anotada una cuestión, casi les diría una convicción.
la autonomía, ¿sí? No es una creación zapatista, sino es una creación de los pueblos indígenas, ¿sí? Históricamente la autonomía, aun cuando no la mencionaran o la conceptualizaran como tal, ¿sí? Los pueblos han vivido intrínsecamente su resistencia y su reexistencia, como lo dicen, a partir de la autonomía. Y además con la convicción de que esa autonomía en los años muy anteriores, incluso al inicio del proceso de formación del EZLN, esa autonomía era una suerte de autonomía negada. Y era autonomía negada a raíz del desconocimiento y la exclusión que los estados en nuestros países hacían respecto a los pueblos indígenas. Se le podía preguntar a un pueblo, bueno, usted es autonómico y seguramente no sabían de qué le estábamos hablando. Se le podía preguntar, ustedes administran justicia, y si no te tenían confianza decían que no, por supuesto. Entonces, lo que quiero sí dejar sentado es que hay distintas formas históricamente en que los pueblos han actuado, han practicado la autonomía, aun cuando no se denominaran autonómicos. Hoy tenemos la situación contraria también. Tenemos grupos u organizaciones que se declaran autonómicos sin serlo. Pero quiero rescatar la raíz histórica de los pueblos que han existido y existen gracias a su autonomía, gracias a que han mantenido la convicción de seguir siendo pueblos, aun cuando a lo largo de los años y los tiempos han sido negados. Esa es una primera cuestión, si ustedes quieren, anotación al margen, que es importante tomar en cuenta. Sí, la autonomía zapatista es paradigmática, y ahorita comentaremos, además de paradigmática, por qué le resulta a la gran mayoría, en el caso de nuestro país, en México, a la gran mayoría de los pueblos, replicar sin más la autonomía zapatista. Como bien lo dicen y lo reiteran los zapatistas y lo señalaron, como recordaba Raúl, en toda esa gran oportunidad que nos dieron de ser alumnos de la escuelita zapatista, lo señalaban, es de que cada pueblo debe organizarse en sus tiempos y en sus modos. Y lo enfatizaban porque no se trata solo de voluntad. Miren, en la universidad que yo trabajo, la Pedagógica Nacional, un grupo de estudiantes de buena voluntad, muy entusiasmados, dijeron, pues vamos a hacer una junta de buen gobierno, vamos a tomar tal salón y esa es junta de buen gobierno. Bueno, por supuesto que no, por supuesto que no es un asunto de entusiasmo, de buena voluntad, ni mucho menos. Bueno, esa es una cuestión. La otra, que también ya de paso se mencionaba y también de alguna manera se refirió en la mesa anterior, es esta cuestión, esta suerte de doble moral hacia el zapatismo que se ha practicado desde el Estado y desde la clase política, donde curiosamente, por un lado se rinden a la evidencia de la presencia mayoritariamente indígena, ¿sí?, del ejército zapatista. Y por otro lado, han cuestionado sistemáticamente la pertenencia mestiza, entre comillas, de quien era el subcomandante insurgente Marco. Es decir, han reproducido este síndrome de doble moral racista, donde por un lado descalifican a los pueblos y a su capacidad, ¿sí?, a su capacidad, como la han mostrado, de organizarse y de defenderse, ¿sí?, y por el otro lado, ¿sí?, también señalan que eso implícitamente, que eso se debe a que
la conducción tiene una presencia no indígena. Ahí tenemos un fenómeno de altibajos, y nada más recordemos las palabras del subcomandante insurgente Marcos, cuando el asesinato del compañero zapatista Galeano y el inicio del subcomandante Galeano, donde dentro de muchas cuestiones señaló que él no tuvo clara conciencia y por supuesto mucho menos intencionalidad de convertirse en centro alguno del discurso y la representación zapatista, pero que se daba cuenta que algo así había pasado. Curiosamente, desprecian al mestizaje en el zapatismo y a la vez le dan una lectura fetichista al zapatismo. Pero esto lo señalo como parte de las cuestiones que han estado presentes en esta historia más contemporánea del zapatismo, y me refiero más contemporánea para hablar del 94 para acá. Es muy importante que ahora estemos señalando los 37 años del ejército zapatista, porque a mí me llamaba mucho la atención cómo a partir del 94 se decían que apareció el ejército zapatista. A mí me daba, les confieso, un poco de risa esta carga de que apareció. Reivindicar ahora que apareció, entre comillas, tras 13 años de lucha, de organización, ¿sí?, significa reconocer el proceso histórico y esas raíces del zapatismo, pero también nos permite considerar otra cuestión. Si observamos todo este proceso organizativo del zapatismo y de las autonomías, las juntas de buen gobierno, etcétera, toda esta estructura de gobierno desde abajo, tiene mucho que ver con la historia de esa organización, con la manera en que se relacionó con las comunidades, con la manera y el lugar que le dio a las bases de apoyo. Porque ese factor en otros procesos, ya se mencionaba ahorita de paso algunos referentes centroamericanos, este proceso fue muy curioso porque también, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que lo conocí un poquito más de cerca, era muy, muy especial que las distintas organizaciones revolucionarias, porque había varias, no obstante ser Guatemala un país con presencia mayoritariamente indígena, decían que el problema era de clase, y la única organización que reivindicaba la composición indígena le decían etnicista, etcétera. O sea, era como un nivel abajo de ser clasista. Ya todas estas cuestiones nada más las anoto porque han estado en el trasfondo de muchas de las visiones y debates, incluso en torno a la naturaleza de este movimiento revolucionario específico del que estamos hablando y estamos celebrando con toda esta serie de sesiones, que de paso, disculpen, tenía que haber dado el agradecimiento al principio, y ese agradecimiento no es solo a que en lo personal, a que me hayan invitado, sino a que hayan planteado el COTRIC, ¿sí?, y la Red Universitaria Anticapitalista, un ejercicio como este que nos está convocando. Bien, con todos estos elementos, no quiero ver cuántos minutos me gasté, pero me voy a apurar mucho, con todos estos elementos de una suerte de telón de fondo, quisiera señalar ciertas características con las que el EZLN ha funcionado, se ha organizado, ¿sí?, que solamente la señalo para constatar. Ya se mencionaba que el EZLN, y lo refería Raúl, esta cuestión de no ser simplemente reactivo. Bueno, para el Estado mexicano, ¿sí?,
El EZLN, fíjense nada más, creo que ha sido y ha seguido siendo un enigma, aun cuando creen conocerlo. Y es un enigma en la medida en que sabe replegarse para trabajar, para organizarse, y sabe presentar los resultados de ese repliegue, porque no son repliegues pasivos, son repliegues organizativos, como los que tuvo después de la traición a los acuerdos de San Andrés en 2001 con la contrarreforma indígena, cuando dio constancia de que los tres poderes le habían dado un portazo, y de repente decían, pues ya, el EZLN está callado. ¿Por qué? Porque para valorar al EZLN se han utilizado los mecanismos tradicionales de si el EZLN está sacando un comunicado un día sí y otro también, si ya no se sabe dónde están, si ya no se sabe qué pasa con esa decisión política que tomaron tan clave de adherirse al llamado de la sociedad para construirse con una vía pacífica, no obstante que se formaron para una organización militar. Yo ahorita, en lo personal, no le digo organización político-militar al zapatismo, le digo organización revolucionaria. Y le digo organización revolucionaria en la medida en que mantiene su formación militar y sus cuadros en ese sentido, pero su accionar, ¿sí?, su accionar básico ha sido el político. Y esto lo vimos en 2003 cuando anunciaron la creación de las juntas de buen gobierno, de los caracoles, toda esta cuestión, donde nuevamente dando lecciones de política y señalaron que de ninguna manera los cuadros militares del EZLN tendrían que coincidir con cuadros políticos de las juntas de buen gobierno. Es decir, teniendo ese origen que estamos hoy señalando, ¿sí?, teniendo ese origen, han sido congruentes y consecuentes en el sentido de construir poder civil, poder indígena. Y esto nos lo dejaron muy claro, recordaban la cuestión de los botanes, la manera tan respetuosa en que atendían las preguntas en ocasiones hasta inoportunas de quienes éramos los alumnos, esa cuestión estuvo muy clara. Era una experiencia la de la escuelita zapatista para mostrarnos lo que habían sistematizado durante un año, esa elaboración cuidadosa de los libros con los que nos querían educar, tal vez no todos nos educamos suficientemente, sin embargo, esta preocupación de no encerrarse, de no tener una visión endogámica, sino de, ya se me acabó el tiempo, dice mi reloj, sino de mostrar su experiencia y compartirla para que el resto de los pueblos la asuma con sus modos, con sus formas. Y ahí uno de los ejemplos está en el Congreso Nacional Indígena, del cual luego hablaremos porque ya me sonó mi reloj. ¿Sí? ¿Quedamos? Muchas gracias. Gracias a ti, haces unos apuntes muy interesantes y y bueno, pues sí quedan pendientes muchos temas y muchas cuestiones, la relación del EZLN en una genealogía más amplia que abarca a los pueblos originarios, la cuestión de la relación con el Estado y la idea de si precisamente este carácter enigmático que tiene el EZLN es porque se pretende leerlo bajo una lógica que no es la suya. Y quizá está escapando a la lógica tradicional del Estado y del Estado-Nación en muchos aspectos, ¿no? Tal cual se ha entendido. Entonces, en ese sentido, si plantea sus formas de operar, pues sí son enigmáticas y ojalá y lo sigan siendo durante mucho tiempo en este sentido, ¿no? Pues Bruno, te cedo la palabra para que nos
pues nos aportes todavía más a este tema. Muchas gracias. Buenas tardes a todas, a todes, todas, todos que nos están escuchando en México y en otros países. Pues quiero también sumarme a las felicitaciones calurosas de manera anticipada, porque mañana el EZLN cumple 37 años, ¿no? Pues un saludo amical y combativo a las familias bases de apoyo, los insurgentes, las insurgentas, los municipios autónomos, los caracoles y los 43 y más centros de resistencia autónoma y rebeldía zapatista. Pues me siento muy contento aquí de estar con intelectuales luchadores comprometidos como Magda, Raúl, Gilberto y quienes nos acompañarán en la próxima mesa y mañana todo el día, porque pues son jovenazos incansables y que admiro mucho. Es difícil venir a decir otra cosa que no fuera que estoy de acuerdo con lo que acaban de decir mis camaradas, y quisiera empezar con un agradecimiento al colectivo transdisciplinario de investigaciones críticas, COTRIC, y a la Red Universitaria Anticapitalista, a los colegas y compañeros estudiantes de la UAM, que nos prestó esta sala hoy, y de la UNAM y de otras universidades que hoy nos escuchan. Una cita que me marcó cuando yo era estudiante de una familia campesina francesa, y que me impactó un comunicado firmado por el finado subcomandante insurgente Marcos el 23 de febrero 1994, rompiendo un primer cerco, ¿no? Es cuando pregunta, ¿por qué la patria nos dejó ahí con tantas muertes? Cito el finado, ¿por qué es necesario matar y morir para que pueda venir Ramona y puedan ustedes poner atención a lo que ella dice? Porque es necesario que Laura, Ana María, Irma, Elisa, Silvia y tantas mujeres indígenas hayan tenido que agarrar un arma, hacerse soldados, en lugar de hacerse doctoras, licenciadas, ingenieros, maestras. ¿Por qué es necesario que mueran los que murieron? ¿Por qué es necesario matar y morir? ¿Qué ocurre en este país? Y hablamos a todos, gobernantes y gobernados. ¿Qué ocurre en este país que es necesario matar y morir para decir unas palabras pequeñas y verdaderas sin que se pierdan en el olvido? Pues personalmente no sé si los fundadores del EZLN hace 37 años menos un día, y pronto 27 años después del levantamiento, no sé si se imaginaban que fueran hoy los mismos pueblos que se volvieran médicos comunitarios, promotoras de salud, de educación, ingenieros, arquitectos como los que construyeron a base de tequios estos nuevos centros, los CRARES, ¿no? Con sus auditorios, pero también tienen sus tercios compas, sus choferas, formadas y formados en sus propios pueblos, sin esperar que llegaran cachlanes, maestros, mestizos, extranjeros, para hacerlo en su lugar. En nuestra sociedad capitalista neoliberal, ya sea por comida, por salud, por educación, por trabajo, vivienda, e incluso ahora por reunirnos, crear, intercambiar, hablar entre nosotros, dependemos de las fluctuaciones del mercado global, ¿no? Los estándares y las regulaciones emitidas por las burocracias estatales
y de las empresas y su aparato tecnoindustrial, ¿no? Que nos despojan y explotan, ¿no? Tanto los pueblos como al planeta, ¿no? Sin embargo, no siempre ha sido así, ¿no? Ni en todas partes. Durante mucho tiempo y hasta hace poco, muchas sociedades dependían de la capacidad de sus miembros, artesanos, campesinos, trabajadores, para producir sus propias herramientas, sus medios de vida, desarrollar su propia cultura. Pero en nombre de la autonomía individualista, esa neoliberal, ¿no? El capitalismo, el Estado, la sociedad industrial, ¿no? Nos ha desposeído a individuos, a comunidades, de nuestras capacidades de juicio y de decisión, ¿no? De nuestros instrumentos de trabajo, saber hacer. Entonces, ¿qué sería la autonomía real con plena libertad? ¿No? Tal vez sería, en un primer momento, asumir nuestra dependencia, nuestra pertenencia a la naturaleza, ¿no? Y también a las demás personas. Sería confiar en nuestras capacidades y en las que las demás tienen para construir una sociedad solidaria, con técnica propia, vida digna, sin lógicas de poder desmesurado de los humanos, ¿no? Y esta autonomía encuentra ecos en las resistencias y luchas de los pueblos como los zapatistas, que no esperaron necesariamente que alguien venga a hacerlo en su lugar, ¿no? Defienden sus modos de vida y construyen la utopía aquí y ahora. Entonces, esta búsqueda de definición de autonomía es inseparable, me parece, en términos muy general, de la idea de que la autonomía no es un hecho establecido, es decir, yo soy autónomo, sino es una construcción permanente. Buscamos ser autónomas. La autonomía no es tanto un estado como una práctica en movimiento constante, un camino determinado, ¿no? Es un proyecto democrático donde tenemos que decidir juntos, los obreros, campesinos, defensores de la autonomía, siguen pidiendo la autonomía en cada movimiento, ¿no? Y lo vemos en las Américas, en las Europas y en los otros continentes. Esta construcción de asambleas de lucha, que es la expresión del deseo de trabajar juntos, ¿no? Y todas las dificultades que esto implica, ¿no? Hacer sus propias leyes, como es la etimología del término autonomía. Pero la ley entendida como una relación con el otro, es decir, que esta ley es fijada por y para los otros, las otras, los autroas, ¿no? Entonces, así la organización se vuelve una gran escuela. Es más, los procesos de autonomías son movimientos de educaciones propias, descolonizadoras, ¿no? Donde se nombran los propios maestros, como en las utopías anarquistas libertarias de hace más de un siglo y medio, hacer una propia currícula más integral con métodos de enseñanza-aprendizaje ubicadas en el contexto propio, ¿no? Estudiar, aprender para el pueblo defender, ¿no? Como dicen los trabajadores en lucha en la educación en México, ¿no? Entonces, la autonomía se refuerza por esta interdependencia, por la asociación que tenemos entre todas y todos, ¿no? Gracias al colectivo. Recuperar el control de la propia herramienta de trabajo ha sido un paso necesario, como con la toma de la tierra y los colectivos de trabajo, ¿no? Con la creación de espacios de solidaridad, de autodefensa, como las cooperativas de las organizaciones urbanas, ¿no? Campesinas, pero también inmigrantes, desempleados. Entonces, queda por construir colectivamente esta autonomía descolonizadora y liberadora, ¿no? Que pasa por la emancipación de las lógicas del capital y la creación de nuevos lazos, de nuevos espacios para enfrentar la dominación capitalista, la dominación masculina, el racismo, como lo comentaba Alicia Castellanos hace unas horas.
defender el territorio, defender los bienes comunes con la agroecología, la justicia, ¿no? Y la educación y la salud hoy en este contexto de pandemia mundial, ¿no? Nos hace mejor darnos cuenta hasta qué punto somos tan interdependientes, ¿no? Dependientes de cada quien, ¿no? Y recuerdo el comunicado escrito en letras altas, mayúsculas, por el subcomandante insurgente Moisés en marzo pasado, que nos llamaba a no perder no perder el contacto humano, sino cambiar temporalmente las formas de sabernos compañeras, compañeros, compañeroas, hermanas, hermanos, hermanoas. Entonces, este llamado a no abandonar las luchas actuales, pues emula en otras latitudes, ¿no? Esta reinvención de formas de relacionarse en redes de apoyo y para amplificar, radicalizar las autonomías, ¿no? Entonces, hay muchas formas de construir autonomías de manera siempre pragmática, basado en la praxis, en función de los contextos, los recursos y los limitantes, las limitaciones, ¿no? Pero no todo puede ser autónomo de golpe, así de una, pero puede tender a ser una autonomía integral, esta integralidad de la cual hablaba Gilberto, ¿no? Pero yo lo que pues siento, porque ahí es del corazón, que todo lo que tocan las compañeras y los compañeros zapatistas se vuelve un colectivo. Todo lo que tocan se vuelve un trabajo colectivo. Tal vez un colectivo de gallinas, de ganado, de producción, colectivos de colectivo, redes de redes, ¿no? Hasta la Sexta Internacional, ¿no? Y pues yo les quiero compartir aquí a quienes nos escuchan y a los compañeros en Chiapas esta alegría de saber que delegadas del EZ y del CNI navegarán a las Europas y a otros cuatro continentes enredándose, ¿no?, en estas redes de colectivos de abajo y de izquierda, estudiantes, trabajadores, con las ocupas europeas aquí que conocemos en las Europas, ¿no? Y tal vez les preguntarán cómo están haciendo y viviendo la ocupa en la Ciudad de México, liderada por las compañeras del pueblo ñañú. Los migrantes y sus organizaciones, las cooperativas anticapitalistas, ¿no? Todas estas resonancias antirracistas, ¿no? Que, pues sí, que son referentes, inspiradores para muchas luchas. Los zapatistas influencian, pero ¿dónde concretamente? Creo que muchas veces pasa por la ética, esta ética zapatista en la lucha, ¿no? Con perspectivas esperanzadoras, ¿no? Constructivas, más no destructivas, ¿no? Entonces, por todas estas razones, pues hay que alegrarse, ¿no? Y finalmente dejarse contagiar por este virus, el virus zapatista, pero un buen virus, un virus bueno para la salud, ¿no? Es un virus de la digna rabia, tal vez, que nos vuelve rabiosos, rabiosas, ¿no? Pero profundamente alegres en la rebeldía. Entonces, toda nuestra admiración a las y los zapatistas. Por eso, no, pues quienes estamos acá, un poco lejos de la realidad chiapaneca, ¿no? Y de las comunidades que son hostigadas en México, en otros países, pues decir que seguiremos denunciando los ataques que amenazan la integridad física, pero también la integridad moral de la obra autonómica de las y los zapatistas. Entonces, terminando con
lo que nos decía otro subcomandante, Moisés, que nos invita el 5 de octubre pasado, ¿no? Cuando anuncian el viaje a España y otros rincones de la insumisión, nos dice por ahí, invitamos a quienes tienen como vocación, empeño y horizonte las artes y las ciencias a que acompañen a la distancia nuestros navegares y pasos, y que así nos ayuden a difundir que en ellas, ciencias y artes, está la posibilidad no solo de la supervivencia de la humanidad, también de un mundo nuevo. Pues muchas gracias, Zenia, te devuelvo la palabra. No, muchas gracias a ti. Pues me quedo con muchas cosas y les quiero hacer otra pregunta que nos va a dar tiempo a, de manera más breve, pero que creo que puede ser. No, en realidad la voy a reformular un poco, me van a perdonar. Va a ser mucho más provocadora, creo. Porque la pregunta original tenía que ver con ¿qué hacemos con esta autonomía que, como dices tú, Bruno, es una práctica, se construye, a lo mejor no llega de una vez por todas precisamente por lo mismo? Nuestros tiempos y nuestros modos no son los de las comunidades zapatistas. Entonces, todos los que estamos aquí, estamos en universidades, en universidades que muchas veces tienen este nombre, bueno, han colaborado, tú acabas de señalar la Universidad Trans, por eso lo dije, Raúl. Entonces, creo que no te es nada ajena la universidad. Entonces, en este sentido, digamos que la cuestión es, bueno, muchas veces las esto, pero digo por las universidades porque me lo pone fácil, ¿no? Muchas de nuestras universidades tienen el apelativo de autónoma. ¿Qué signifique esto? ¿Quién sabe, ¿no? Entonces yo les quería hacer una pregunta, da igual si lo quieren contestar desde la universidad, desde la calle, desde los movimientos populares, desde donde estén. Pero la autonomía en las ciudades, con la gente joven de las ciudades, con la situación de pandemia que estamos viviendo, y voy a ser todavía más provocadora, y con la 4T, ¿cómo ven ustedes? O sea, ¿qué horizontes están viendo? ¿Cómo sería este tiempos y modos, acompañar, según lo que cada quien quiera rescatar de ese acompañamiento? Bruno hablaba del INPI, la ocupación del INPI por parte de las compañeras Ñañú. Pueden hacerlos de muchos lados, pero bueno, digamos, esta vivencia de autonomía en esta situación que estamos viviendo convulsa por tantos factores, ¿no? Esa sería la pregunta. No sé quién se anime. Gilberto, por favor. Bueno, primero que nada, yo quiero mandar un saludo muy cariñoso al comandante Contreras del EZLN en este 37 aniversario. Bueno, la pregunta que haces es muy importante porque siempre ha sido arrinconado o llevado a esa forma definitoria de la autonomía exclusiva de los pueblos indígenas. Y aquí todos mis compañeros, Magda, hablaron sobre las formas de expresión autonómica en una gran diversidad de contextos, en donde obviamente están los pueblos indígenas, pero también experiencias de todo tipo que particularmente Raúl nos ha brindado a través de sus libros, de sus artículos, sobre todos estos mecanismos que hay en diferentes latitudes de América Latina y del mundo. Entonces, creo que la cuestión de la autonomía en las ciudades debe expresarse, tiene que expresarse, y en realidad los zapatistas de manera reiterada nos convocan a ello, nos están diciendo todo el tiempo: ustedes en sus formas, modos, lugares, organícense. Claro, organizarse, pero ¿bajo qué precepto? Pues los preceptos de la autonomía. Ese tipo de organización actualmente
nos lleva a otro planteamiento, es decir, el ejercicio por nuestras propias reglas, que sería lo que Bruno nos recordaba de la, del origen del término. Sí, pero ¿qué reglas? Y ahí entra una serie de apellidos a la autonomía que siempre debe ser vista como, como lo dijeron mis compañeros, como un proceso. No hay nada acabado. Además, procesos muy vulnerables porque son motivo de ataques de, del Estado capitalista, de los grupos paramilitares, de diversas agencias mediatizadoras, neoindigenistas como actualmente el INPI. Y eso no, nos lleva a la 4T. El otro calificativo es que tienen que ser profunda y coherentemente anticapitalistas y antipatriarcales, antirracistas. Es decir, son un conjunto de connotaciones de las autonomías contemporáneas forjadas, trabajadas de manera horizontal por distintos tipos de sujeto que nos obligan a hacer este engarce de lo que fue, por un lado, el feminismo, por otro lado, los movimientos indígenas, por otro lado, los movimientos del mundo del trabajo. Este conjunto de apellidos al proceso autonómico nos obliga también a la forja de un sujeto autonómico muy diverso, cualitativamente distinto al que vemos en las luchas anteriores de liberación nacional o del corte revolucionario que surgió después del triunfo de la Revolución Cubana en el 59. Es decir, nos obliga a lo que los zapatistas llaman el pensamiento no perezoso, nos obligan a la forja también de una intelectualidad colectiva en donde no existan estos mecanismos de la academia extractivista, de las universidades, del puntillismo, de la excelencia, me citas y yo te cito, etcétera. Entonces, todo este tipo de competencias tiene que ser derrumbado y entonces estar muy atentos a lo que vimos en las reuniones, particularmente la del pensamiento crítico, en donde del que salieron dos libros excelentes. El primero, el libro de los zapatistas, Contra la Hidra, ¿no? Esta forma en que el capitalismo se expresa, que cortas una cabeza y sale la otra. Eso es la cuarta transformación. Es una reproducción de un tipo de hidra, supuestamente con el auxilio, ayudo, sustentabilidad de más de 30 millones de votos, pero que no significa más que, pues, que ese depositario traicionó la voluntad de muchos de esos 30 millones de votos al reproducir de manera tramposa, mediatizada, disimulada, la política que se está siguiendo, que no es más que la continuidad, ya se dijo en la mesa anterior, el continuismo de un capitalismo profundamente antihumano, que pone en el centro del universo la corporación, que pone en el centro del universo los tratados de libre comercio, que pone en el centro también un actor armado que permanentemente crece en sus formas de agresión, que está en todos lados, que hace que cada día tengamos más, un promedio de más de 100 muertos, que es el capitalismo delincuencial que se une al Estado criminal. Esto no lo veíamos anteriormente. Entonces tenemos nosotros que conformar una forma organizativa, autonómica, horizontal, participativa, profundamente democrática, antipatriarcal, antirracista, que conjugue todos estos mecanismos que hemos estado discutiendo a lo largo de estos años de existencia visible del EZLN desde el 94 y que conforma el mundo de las emancipaciones. Por eso es que realmente es muy importante lo que nos reiteran los zapatistas, lo decía Alicia en la anterior mesa y con eso terminaba su alocución, la cuestión de organizarse. Sí, pero no podemos organizarnos
de cualquier manera o de cualquier forma. Y no podemos hacer alianzas con quien son heterónomos por excelencia, que es la contraparte de las autonomías, aquellos que buscan la construcción de poder, pero para sí mismos. Por eso tan importante es este lema de para todos, todo, para nosotros, nada. Porque el EZ, lejos de buscar el poder para su organización político-militar, dejó que los pueblos ejercieran su autogobierno por sí solos y dijo, no, nosotros nos retiramos de los autogobiernos. Ahora administren ustedes los gobiernos. Entonces creo que el EZ nos da esa brújula que se requiere en estos tiempos y sobre todo nos da optimismo. No podemos nosotros rendirnos, no podemos nosotros claudicar, nos está prohibido cansarnos, aunque ya algunos de nosotros ya estamos en una edad de cansarnos, pero no, está prohibido eso sencillamente porque ellos nos dan el ejemplo de su práctica, nos dicen que no los idealicemos, pero evidentemente que los idealizamos porque se burlan de sus propias debilidades en una forma tal que nos permite también tener el sentido del humor en estas formas de lucha, que nos permiten también luchar contra los burocratismos, luchar contra los personalismos, contra los egocentrismos propias de un mundo académico como la que tú mencionabas. Entonces, pues, y me extendí yo demasiado, pero creo que quiero dejar ahí la discusión, antipatriarcales, anticapitalistas, ¿no? Antirracistas. Claro, yo añadiría otra dimensión, pero a lo mejor ahí meto ruido, pero yo sigo sosteniendo antiimperialistas, porque olvidarnos de la dimensión militar, política, paramilitar, contrainsurgente del imperialismo a estas alturas, pues sería realmente algo que no permitiría que la lucha nuestra triunfe, como esperemos todos y todas que triunfe. Ok, Magda. Ya. Bueno, dos cuestiones. Creo que no hemos enfatizado, aun cuando hemos señalado reiteradamente, y el tema de esta mesa es la autonomía, pero dentro de las recreaciones que ha hecho el EZLN en esta última etapa está también la fuerza que ha dado a toda la lucha antipatriarcal y a todo el espacio de organizaciones de mujeres, no solo indígenas, sino de todo el planeta. Este tema seguramente se va a abordar en otras mesas, pero en este aniversario sí es importante tomar en cuenta esta recreación constante del zapatismo. Quiero retomar algo que Bruno mencionó y que de alguna manera se relaciona con lo que llamaba Xenia la provocación. O sea, ¿qué pasa con las ciudades? ¿Qué pasa con los espacios urbanos en todo este planteamiento que estamos ahorita retomando de la autonomía? Y digo, Bruno lo señalaba porque mencionó la ocupación de la comunidad otomí en la institución del neoindigenismo en la Cuarta Transformación. Esta ocupación nos viene a hacer visibles algo que puede ser equivalente a aquella cuestión que señaló el zapatismo en 94, de que nos tuvimos que tapar el rostro para que nos vieran, ¿sí? Hoy, la comunidad otomí tuvo que tomar una institución, un edificio, ¿sí? Un edificio, para que se vea que existe una comunidad indígena, urbana, residente, dicen ahora en la Constitución, residente en la Ciudad de México.
al margen de todo ese proceso y de sus demandas también históricas en el espacio urbano, lo que podemos destacar en términos del tema de nuestra mesa es otro fenómeno del que no hemos dado suficiente cuenta, y es que cada vez más hay comunidades indígenas reterritorializadas en los espacios urbanos y comunidades indígenas que han sufrido y siguen sufriendo el racismo y la discriminación, porque es lo que les decía en el otro bloque, ¿no? Si eres parte de un movimiento indígena, pero resulta que hay un mestizo por ahí en esa misma organización, entonces ese mestizo te está manipulando porque tú eres incapaz de tener un pensamiento propio. Pero si estás en una ciudad, y entonces estás fuera de tu territorio, vete a tu tierra, ¿sí? Hay todo un proceso y toda una lucha por centrar y colocar la dignidad indígena en las ciudades. A mí me llamaba mucho la atención en la escuelita cómo contrastaban los botanes la vida en las ciudades respecto a la vida que ellos tienen en las juntas de buen gobierno, en los municipios, caracoles, etcétera. Lo cuestionaban y lo cuestionaban en la medida en que, así como vivimos aquella ya vieja idea del sueño americano, que es la pesadilla americana, así como vivimos esa vieja idea, también estamos viviendo y lo están viviendo no solo los integrantes de pueblos indígenas, sino en general todo aquel que se traslada a una ciudad en la búsqueda de, entre comillas, un mundo mejor, tiene que empezar de nuevo a organizarse y a ganarse un espacio y plantear, porque la sociedad mayoritariamente mestiza y urbana no le da cabida con dignidad a las demandas de esas colectividades. Y es lo que está ahorita en juego en esa ocupación de comunidad indígena de origen ñañú en esta situación que estamos viviendo en la Ciudad de México. Pero hay otras regiones del país donde esta organización está mucho más avanzada. Yo me he impresionado mucho en Baja California, todas las comunidades indígenas oaxaqueñas que se han instalado por años allá y han recreado a sus pueblos, y el punto increíble de que un gobernador del estado de Oaxaca hace ya algunos años, unas 2 décadas, llegó a una entidad que no le correspondía gobernar a instalar una embajada, la embajada de Oaxaca en Baja California, ¿sí? O sea, hay mucho avance de comunidades reterritorializadas, ¿sí? Pero no hay la suficiente comprensión. A cualquier organización y movilización se le coloca el estigma, esté donde esté, y sobre todo, si es de indígenas, si es de mujeres, no hemos abordado esa dimensión, pero está a la orden del día. Yo creo, ya se habló de esta decisión que en la que nuevamente el EZLN sale adelante y dice, vamos a cruzar hacia el otro lado del charco, como decimos coloquialmente. Pero también dice algo que no se ha enfatizado suficientemente y que seguramente las colectividades europeas escucharon el mensaje. Hay un principio de reconocimiento al aporte de esos colectivos y comunidades europeas a la construcción de la autonomía zapatista, y lo señalan. Esas colectividades europeas son quienes ahora les van a recibir, y es una manera también de colocarse en este ejercicio de retribución, ¿sí? De retribución al aporte que a la causa
del zapatismo se ha hecho desde los colectivos y espacios en Europa. Ahora van a decir que se van a ir a Europa en una visión etnocéntrica. ¿Qué andan haciendo en Europa si ahí no están los mixtecos? Pues en una de estas que sí están, ¿eh? Porque hoy tenemos un dato en nuestro país. No hay un solo municipio en el país que no tenga población indígena, ¿sí? Hay toda una movilización y una diáspora que nos está planteando también retomar y asumir la dignidad con la que se construye comunidad, se construyen lazos con sus pueblos de origen, pero también entre sí para la sobrevivencia. Es una asignatura pendiente, diría yo, para nosotros, en donde las comunidades residentes en las ciudades nos están llamando la atención a que observemos ese nuevo proceso organizativo pleno de búsqueda de derechos y de búsqueda también del cambio de miradas y actitudes de nosotros. Del Estado ya ni hablamos. De la 4T ya se dijo lo básico que se tiene que señalar. La 4T no está en estas dinámicas, está en otras muy propias de la orientación que ha dado a lo que llama, a la mal llamada cuarta transformación, que entre paréntesis, a lo largo de la historia, si esta fuera la cuarta, sería la cuarta sin los pueblos indígenas. Muchas gracias. No, a ti, Iman, muy contundente, y creo que poco hay que añadir a ese respecto. Raúl, Bruno, no sé si quieran comentar algo, ojalá y sí. A ver, sobre la pregunta que haces, ¿no? Tenemos claro, por lo menos unos cuantos en el Cono Sur, que el progresismo es la ofensiva político-represiva más fuerte contra los pueblos. Y la 4T es parte de eso. Porque es una ofensiva no solo política, no solo económica, es una ofensiva que en muchos casos se hace, por supuesto, para beneficiar al capital, pero entrelazada o envuelta con los códigos de los pueblos. El gobierno de Lula se llenó la boca diciendo que había sacado de la pobreza a 50 millones de personas. Los gobiernos de Uruguay, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, se han llenado la boca diciendo que lo hacen a favor de los pueblos. Y en todos los procesos, no hay uno solo en que no sea, termina el progresismo y el movimiento popular está destruido. Hace un año, cuando cae Evo Morales, que finalmente hubo un golpe, la forma como se va Evo no es un golpe, pero la forma como asume la presidenta anterior, Jeanine Añez, sí es un golpe. Evo Morales lo quitan porque el movimiento popular no se movilizó para defenderlo. Evo Morales llegó al gobierno porque el movimiento popular era muy potente y en 14 años de gobierno desfondó al movimiento popular. Y ahora la 4T está procediendo a una de las ofensivas más fuertes contra el EZLN y las bases de apoyo en mucho tiempo. Claro, no directamente, ¿verdad? Pero a través de los chinchulines, de Orcao, de Paz y Justicia, etc. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. El despliegue del Plan Integral Morelos, el asesinato de Samir Flores, el corredor transísmico y el Tren Maya implican una brutal militarización de los territorios. Y aquí hay un diálogo. Lula sacó adelante, Lula y Dilma, la represa de Belo Monte, que es la tercera más grande del mundo, que destruye cientos de kilómetros donde los pueblos de las riberas pescan, viven, recolectan, y está haciendo un daño enorme. Un proyecto que era de la dictadura militar,
que no lo pudo implementar por la oposición de los pueblos, pero sí lo puede implementar el progresismo. Como ustedes saben, los megaproyectos que ahora está haciendo la 4T son los que no pudo hacer los gobiernos conservadores, neoliberales, horribles que había antes, y este gobierno progresista está haciendo lo mismo. Esto es tremendo y es un gran problema, porque además lo hacen con una cierta legitimidad popular, porque ninguno de estos gobiernos ha estado huérfano de apoyo popular. El tema de las ciudades y de los otros espacios. Miren, hay mucha más iniciativa autónoma de la que creemos. Un colectivo que se llama Cama de Nubes, trabajamos un texto de ellos que salió en Desinformémonos este año, en donde ellos detectan que en Ciudad de México hay 380 espacios político-culturales y educativos que se autodenominan comunitarios, ocupas, independientes, autogestivos o autónomos. 380. O sea, no todos son autónomos, pero una parte de, en el sentido que pensamos una autonomía, pero hay alguna voluntad autónoma en estos colectivos. Y esto es importante porque, como se dijo antes, la autonomía no es algo que ya está armado, son prácticas, ¿verdad? Son búsquedas de... Pero también hay una preocupación de la 4T y de los progresismos de anular las autonomías. Esta polarización falsa que producen con la derecha es una forma de polarizar para sacar de la agenda a los movimientos. Y esto es una orquestación político-mediática muy potente. Hay un montón de colectivos, ustedes conocen, ¿no? Este Radio Zapatista, una gran cantidad de colectivos de comunicación autónomos. Yo escribo en Desinformémonos, nosotros no cobramos por escribir en Desinformémonos, es un colectivo autónomo. Y ninguno es la autonomía perfecta. Yo en las páginas que miro diariamente hay Avispa, Radio Zapatí, hay decenas de colectivos de información que en el terreno de la información se pueden considerar dentro de los espacios autónomos. Y la consolidación de espacios autónomos en las ciudades es enormemente compleja. Ahí en Ciudad de México yo suelo visitar a los compañeros de Iztapalapa, de la comunidad habitacional Acapatzingo, que son nueve colectivos en Ciudad de México, vinculados a la organización popular Francisco Villa de la izquierda independiente, y sostener esos espacios autónomos, algunos con miles de personas viviendo, como el de Iztapalapa, es muy difícil. En la ciudad, la frontera, que toda autonomía necesita una frontera, es muy difícil de establecer, porque la sociabilidad en el espacio más fuerte del capital y del Estado es muy difícil, porque la presencia narco y del sector financiero son muy fuertes, pero en todas las ciudades de Latinoamérica tenemos espacios más grandes, más pequeños, más fuertes o más débiles, pero hay espacios autónomos. La Universidad Trashumante no es una universidad, es un colectivo de educación popular que no tiene local, que no tiene currícula, que es un poco como el CIDESI, digamos, por decirlo de alguna manera, inspirado en el CIDESI de Chiapas. O aquí en Montevideo tenemos un espacio que se llama Mercado Popular de Subsistencia, que somos 1,000 familias comprando directamente a fábricas recuperadas, a cooperativas de producción, directamente a campesinos que producen orgánico y algunas cosas también al mercado capitalista, pero nos organizamos en nodos, 50 nodos en la ciudad, Montevideo es una ciudad de 1,500,000, y hacemos la compra, la distribución, el fraccionamiento en colectivo, colectivamente. Bueno, yo soy de los viejos, por suerte hay muy pocos viejos y están nuestros hijos, ¿no? Si voy a un espacio, y ahora se van a reír Magdalena y Gilberto, y veo muchos viejos, digo mal, ¿verdad? Tiene que haber jóvenes, y si hay muchos jóvenes y te sientes tú uno de los pocos viejos, dices, bueno, esto puede tener futuro, ¿no? Pero yo quiero alertar sobre que hay mucha más autonomía, mucha más tensión autonómica
incluso en las ciudades de las que imaginamos, o más que lo que le gustaría a la 4T y a los gobiernos progresistas, porque ellos están permanentemente viendo la forma de atacar estas, aunque sean pequeñas autonomías, ofreciéndoles, pagas renta, pues yo te ayudo con la renta, ya ahí te entramparon. Y es muy fácil el entrampamiento de estas autonomías, que naturalmente en la ciudad no son fáciles de sostener. Gracias. Gracias a ti. Bruno, ¿tú querías decir algo? Pues sí, porque me siento interpelado, porque pues yo soy universitario, pero no solo vivo ahí. De no confundir tal vez eso que llamamos autonomía en el sentido liberal o neoliberal, vaya, la autonomía burguesa de las universidades institucionales, ¿no? Eso de la autonomía universitaria, pues claro que hay que defenderlo, pero muchas veces está ocultando pues unas cosas que no podemos llamar autónomas, porque pues nos someten, nos controlan. Entonces, para tratar de ver cuál es la diferencia con la autonomía radical y comunitaria, pues debemos de acercarnos a las formas de autoorganización, ¿no? Democrática, ¿no? Y pues tal vez nos toca a quienes pretendemos enseñar, como decía Paulo Freire en alguno de sus títulos del libro, ¿no? Pues enseñar y ser congruentes con la historia, con la enseñanza y el aprendizaje de la historia y las ciencias de los pueblos y de sus luchas. Pues el ejemplo de este espacio organizado por Cotric y La Rúa, pues son justamente pues un espacio de autoformación, de formación, ¿no? Y pues qué bueno, celebro este compromiso de trabajar y luchar junto con intelectuales y artistas de los pueblos originarios y afrodescendientes, ¿no? Porque pues hoy son más numerosos que hace 37 años los estudiantes y profesores indígenas con los cuales podemos trabajar, ¿no? Leer sus textos, escucharles, como mañana vamos a escuchar algunos, investigar con ellos, ¿no? Y pues tal vez de manera más concreta sería pues organizar en nuestra vida cotidiana muchos compartes, muchos comparciencias, ¿no? Festivales de cine, me ha tocado con los estudiantes organizar festivales muy otros de cine, y pues siempre inspirados en la experiencia de autodesarrollo de los caracoles, de sus capacidades colectivas, ¿no? Gracias a una organización tenaz de decenas de miles de familias milperas, ¿no? Que generan su alimento orgánico, ¿no? Cultivado en la madre tierra a la cual ellos pretenden pertenecer. Entonces son territorios sin extorsión posible, ningún tráfico humano de mercancías ilicitadas, ¿no? Pues no es el caso de nuestras universidades y nuestros barrios, ¿no? Tampoco en territorios autónomos hay consultas amañadas, tampoco creo que haya megaproyectos capitalistas, ¿no? Que se atreven a tocar los bosques, los montes, los ríos, ¿no? Bajo control autónomo. Y pues a diferencia de nuestras universidades convencionales, ¿no? En las únicas escuelas que podemos llamar autónomas, es decir, las zapatistas, pues no se pueden otorgar favores o puestos laborales. No hay ningún sindicato charro, ¿no? Que corrompe la dignidad de trabajadores, ¿no? Que forzados a estar desvinculados de los procesos asamblearios, ¿no? Me parece que esta autonomía, esta defensa autonómica de los bienes comunes es eminentemente comunal, ¿no? Pero podría
incluso parecer descomunal, ¿no? Por los tamaños y proporciones que toma, ¿no? A los ojos de quienes sufrimos de consumismo o de individualismo alienante, ¿no? Entonces quiero terminar de responder a la pregunta de cómo le hacemos, pues tal vez de manera concreta es hablar, abrir diálogos, círculos de palabra, ¿no? Con los jóvenes que nacieron antes o después del levantamiento, pero que tienen sed de aprender. Pues durante este confinamiento me he sorprendido con los estudiantes con quienes trabajo en leer literatura, sí. Pocas veces en las ciencias sociales y las humanidades nos tomamos el tiempo de leer literatura y me tocó leer a Beethoven, un escritor mexicano que vino de Alemania, como se gustaba decir, y me parece que si Traven fuera invitado a tomar pozol, mats, ¿no? En algún municipio autónomo, comprobaría lo que escribió en un libro que salió durante el nazismo y que fue perseguido y prohibido este libro, un libro que se llama Gobierno, es el libro que sigue la careta en el ciclo de la caoba que precede la rebelión de los colgados. Y dice, cuenta ahí una costumbre que me recordó la autonomía como invención de los pueblos indígenas que decía Magda en su primera intervención. Este pueblo, no sé, me imagino que ficticio, el pueblo celtal, cada primero de enero ponían unas brasas en una silla sin fondo en el cual se tenía que sentar el nuevo jefe electo por usos y costumbres. Entonces se baja el pantalón y se siente adelante de los feligreses que están muy atentos y entonces escribe lo siguiente Beethoven traducido al español. Los proletarios harían muy bien en seguir el sistema de elecciones y en establecer la ceremonia de la toma de posesión de acuerdo con esta excelente costumbre indígena. En todos aquellos países en donde existe una clase obrera militante, los trabajadores deberían, para lograr lo que se proponen, encender un buen fuego bajo el asiento de sus autoridades. No hay autoridad que sea indispensable. Y mientras más ardiente y frecuente fuera el fuego prendido bajo los asientos de las autoridades, más vigoroso y amplio sería el movimiento político. Eso ha sido escrito en 1931. Y después de la rebelión de los colgados, que tal vez ustedes han podido leer o ver la película, hay una obra que pueden leer en internet, es la sexta, el sexto volumen de esta serie escrita por Beethoven, se llama General Tierra y Libertad, y ahí al final, bueno, les puedo spoilear un poco, pero se van a olvidar, pues al final gana el ejército revolucionario de los campesinos indígenas, luego de tomar muchas fincas, y cae el caudillo, cae el dictador, y entonces arman un pueblo que nombraron Solipaz, ¿no? En una finca tomada Santa Cecilia, cerca de Baluncanán, y entonces se acerca un maestro itinerante, empobrecido, y se acerca al general indígena, y el profesor que les acompaña le dice: no lo repita, aunque se lo pregunten, solo lo decimos en circunstancias muy especiales. Y ahora que ya sabemos oficialmente que ha caído el dictador, lo que éramos antes ahora cambia a lo que somos oficialmente. No importa qué clase de gobierno se quede en el poder. Se encontraba ahí todo lo necesario para fundar y mantener una comunidad, bosque, praderas con excelentes pastos, monte bajo con una buena tierra y un ancho y inextinguible arroyo de agua fresca y cristalina. La gente tenía maíz, frijol y chile suficiente y una nueva cosecha estaba ya madurando. Poseían caballos, mulas, burros, vacas, bueyes, cabras, borregos y hasta puercos.
lo que faltaba lo proveía los ranchos cercanos, ya fuera voluntariamente o persuadidos por los rifles de los rebeldes, ¿no? Bruno Betraven, no sé, no era mi tocayo, ¿no? Invito a los jóvenes, las jóvenes que nos siguen acá, que son profesores tal vez, pues en escuchar y leer la palabra de los compañeros indígenas, intelectuales comunitarios, y también pues enlazarnos, ¿no? En Cotric, en La Rúa, en los colectivos, pues siempre animados por esta idea que nos dicen los compas. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me dijeron unos compas, algo que me quedó marcado, me dijeron, échenle ganas en sus otras geografías. Y esta idea de echarle ganas, pues la agradezco mucho, porque pues es este ánimo que recibimos de los pueblos, ¿no? Y es este aporte zapatista a la ética de las luchas, ¿no? Enhorabuena la navegación hacia las Europas de abajo, y enhorabuena el aniversario, ¿no? De nuestros compañeros, compañeras zapatistas, merecen un gran festejo. Esta vez, tal vez no con un bailable tan alegre, por cuestión de cuidado, ¿no? Pero pues sin duda bailaremos ahí en la mente con ellas y ellos para estos festejos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Yo nada más quería agradecer a todas las personas que nos están escuchando y viendo, invitarlos a, bueno, lo que ya dijo Bruno, pero aparte los invito a que lean a nuestros cuatro ponentes de hoy, porque ninguno de ellos tiene un pensamiento perezoso. De todos ellos pueden encontrar hartas cosas buenas, sugerentes, y que van a abrir horizontes y hacer pensar en la red, o sea, corriendo todos a bajar lo que encuentren. Y pues muchas felicidades a los compas y a las compas, porque a estas alturas, 37 años después, estamos aquí. Ellos siguen allá, siguen sorprendiendo y nos siguen haciendo pensar en nuestras geografías, en nuestros modos, a nuestro tiempo, pero eso sí, queriéndole echar muchas, muchas ganas. Los invitamos a nuestra siguiente mesa en la tarde. Ojalá y se puedan quedar, de hecho, los dos días. A las 6 hay una mesa muy linda que se llama Un mundo donde una niña nazca y crezca sin miedo, que es de lo más pertinente dado lo que estamos viviendo, donde va a estar Marichuy, Silvia Marcos, Márgara Millán, Mariana Mora y Araceli Osorio. Entonces, pues ojalá y pues nada más se vayan corriendo a comer algo y se den el chance de poder seguir compartiendo esta fiesta pues con todas y todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Vamos, vamos, vamos.